No tienen que hundir embrague ni nada, es muy sencillo. Pero un poquitico. Siempre que entren a la curva le reducen un cambio. Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy empezamos este video con esta vista hermosa en el Salto del Tequendama, porque estamos en una de las carreteras más curvas que tiene Colombia, que es la vía a Mesitas del Colegio. Cómo subir un carro con caja automática con muchas curvas en carretera. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba les estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos en carro automático que yo he hecho. Entonces es fácil, ustedes lo miran y si les gusta se suscriben sin ningún compromiso. Lo primero que hemos de hacer es acomodarnos en el carro. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, lo primero es acomodar nuestra silla. Aquí abajo encontramos una palanca, ¿sí la ven? La levantamos y pues podemos echar la silla ya sea hacia adelante o hacia atrás. ¿Cuál es la idea? Que con la pierna estirada lleguemos, pongamos el pie izquierdo al lado de los pedales y lo vamos a estirar. La idea es que nos sobre un poquito de pierna, o sea, más o menos por aquí. Ahí estaría bien. ¿Listo? Ahí estaría bien. Miren, nos sobra un poquito de pierna. Y bueno, por otro lado, también que al estirar el brazo nos quede la muñeca sobre el volante. En este caso estoy un poco lejos, entonces alzamos el espaldar. ¿Cómo logramos esto? Aquí hay una palanquita al lado izquierdo o al lado derecho, depende del carro, y con esto nos podemos echar para atrás o hacia adelante. Listo, de tal manera que ahora sí ya lleguemos con nuestra muñeca encima del volante. Gracias a esto ya podemos utilizar el freno y el acelerador con el pie derecho con toda la facilidad del mundo mientras nuestro pie izquierdo descansa. Listo, aquí les dejo unas fotos de cómo deben de quedarles los espejos. Bueno, resulta que el carro cuando va a Allende, él pues intenta ahorrar gasolina. Si ustedes lo aceleran más duro, él va a devolver el cambio, ¿sí? Pero miren, aquí por ejemplo ya va en 3 y él se siente ya un poco colgado en la subida, ¿sí? Miren, ya pasó a cuarta, miren, va en 4D. Y aquí el problema es que para salir de la curva, una persona que no acelere tan duro, que es pues un aprendiz, miren, aquí ya está el carro totalmente lento para subir. Si yo le hundo más duro el acelerador, él baja a 3. Pero ahora entró a 0 muy brusco y volvió a subir a 4, ¿sí ven? Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues el carro, al carro le falta pique y es muy rara la aceleración. Aquí le estoy metiendo ya la mitad del acelerador y el carro no pasa de 40. Es realmente lento. Aquí llego a la curva, suelto un poquito el acelerador para entrar a la curva, pero al acelerar miren lo que pasa, ¿sí ven? Ahí me bajó a 2, a 2D, ahora va en 3D. Es que él cuando ya va en la recta, él empieza a subir los cambios muy rápido. ¿Y qué pasa? A mayor cambio, pues más el carro más le cuesta subir, más lento se coloca. ¿Listo? Entonces miren aquí, suelto el acelerador. En subida casi no se usa el freno, en subida más que todo se usa el acelerador. Pero miren aquí, miren, sale de la curva en tercera, obviamente sale sin nada de fuerza, señores. Entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a pasar al modo manual y les voy a enseñar a cajear el carro en subida, un carro automático, cómo lo vamos a cajear. ¿Listo? Como se dan cuenta, más que todo se usa el acelerador. Aquí, aquí vamos ya en M, modo M, miren. Modo M, 3M vamos en este momento, pero 3M no es suficiente, señores. Vamos a bajarlo a 2. 2M, miren. Aquí ya está respondiendo mucho más rico el carro. En modo manual, modo segunda. Hacia arriba le bajamos los cambios, hacia abajo le sumamos cambios, pero aquí, entre menor sea el cambio, más fuerza va a tener el carro. ¿Listo? Entonces digamos, subir en segunda, chévere, miren, en segunda subiendo, ya va a 50. Aquí solamente le soltamos el acelerador, miramos la línea amarilla de la curva de punto de referencia y aceleramos. Recuerden, cuando yo les digo que miramos la línea amarilla o la línea blanca, es mirar la línea, o sea, el límite interno de nuestro carril para dar la curva. Miren, en este caso línea blanca porque está a la derecha. Ahora miramos el límite interno a la izquierda, que sería la línea amarilla. Y una vez ya salgan de la curva, miran nuevamente al centro. ¿Listo? Vamos mirando al centro, al centro, al centro. Aquí línea blanca nuevamente. Ahora, el hecho de que yo les diga que miren la línea blanca al dar la curva no quiere decir que la pisen o que pisen aquí, digamos en este caso, la línea amarilla. Es solamente un punto de referencia para que ustedes no se salgan de la curva. Porque si ustedes se quedan mirando la mitad del carril y la curva como los va a tirar a jalar hacia afuera,
se van a salir del carril. En cambio, al mirar por dentro de la curva, miren, ahí ya no se sale. ¿Listo? Cuando lleguemos a unas 4000 revoluciones, lo pasamos a 3. El perrito, listo. Pero miren que en 3M, por más de que yo acelero, el carro no está respondiendo casi. Como se dan cuenta, casi no estoy hundiendo el freno. Voy en 3M. Subiendo un carro automático, este carro es 1200 centímetros cúbicos. Ustedes van con su familia, toda la cosa, las 4000 revoluciones que hagan el cambio en su vida está bien. 3500, 4000, dependiendo lo lleno que vaya el carro, ¿listo? Casi siempre se maneja el acelerador, miren. No he frenado casi nunca. Vuelvo al acelerador. Al entrar a la curva, sueltan un poquito el acelerador. Y al salir, ya cuando vayan saliendo, vuelven y hunden el acelerador. Cuando hay muchas curvas, lo suben en el modo 2M secuencial. Cuando hayan poquitas curvas, en 3M, miren, aquí vamos en 3, pero ya para llegar a 4, ya, miren, aquí por más de que le meto, voy a 3000, 3200, suelto, miren, aquí ya otra vez una curva. Y aquí, miren, curva. Si yo llego, frené acá, salgo de la curva, me sale en tercera, muy lento, ¿no? Pues aquí lo bajan, ¿ah? Segunda, y obviamente hacia arriba bajan los, o sea, eso es de ser intuitivos. Según el carro les va a decir, aquí en la caja les va a decir dónde le reducen el cambio y dónde se lo aumentan. Aquí en este caso particular, se reduce hacia arriba y se aumenta hacia abajo el cambio. Entonces aquí lo volví a bajar a segunda. 4000 revoluciones, lo subo a tercera el cambio. Pero aquí llegué a la curva, entonces suelto acelerador, bajo a 2. Vuelvo al acelerador, 3. ¿Listo? Así sucesivamente. Recuerden, si ustedes quieren ir tranquilito, suavito, con que lo suban en segunda y en tercera, pues en una vía muy llena de curvas, chévere, segunda y tercera. Tercera en los tramos rectos, segunda en los tramos curvos. Bueno, y si yo quiero subir de una manera más deportiva el carro, ¿cómo hago? Si ustedes quieren usar un poco más deportivo su carro secuencial, automático, bueno, cada 4000 van a realizar los cambios, cada 4000 revoluciones, cada vez que llegue al 4 ahí, le hunden. Ahora, venga, ¿y yo puedo hacer el cambio hundiendo el acelerador? Claro que sí. Claro que sí, claro que lo pueden hacer. O sea, eso no tiene nada que ver porque el carro hace solo la función de hacer el cambio. Listo, él lo hace solito. Miren, aquí vamos en 2. Bueno, aquí casi llegamos a las 4000, pero no. Entonces, cada 4000 en el cambio y le hunden el acelerador sin miedo, miren. 3. Y aquí lo reduzco porque llego a la curva. Freno un poquito. ¿Por qué? Porque aquí estamos subiendo más deportivo, ¿no? 3. Ahí se queda quedar sin fuercito un poquito. Bajo a segunda. Tercera. Y ahí sencillamente van jugando con la caja. A segunda lo bajamos ahí. Tercera llega a 4000 revoluciones. Y ahí sencillamente ustedes van jugando con su caja. No tienen que hundir embrague ni nada, es muy sencillo. Pero un poquitico. Siempre que entra a la curva le reducen un cambio para que él gane torque, miren. Muy bien. Bueno, el carrito es hasta divertido de manejar. Y eso que es un 1.2, miren, 2, 3. 2 nuevamente para la curva. 2M, 3M. Una conducción más deportiva con su carro secuencial. Miren, bajamos a 2 antes de llegar a la curva. Y le mete el acelerador sin miedo. 3. Siempre mirando al lado interno de la curva, siempre. Mira, ahí vamos a alcanzar un camión. Freno un poquito, bajo a 2. Subo la caja, obviamente, para bajar a 2. Aumento. Y así ustedes pueden manejar un poco más deportivo y divertido con su carro automático. ¿Cómo van a agarrar el volante? Relajados, tranquilos, sin hacerle duro al volante, sin agarrarlo así, porque esto les quita fluidez al girar, miren. Y en posición, obviamente, 2 a 10. ¿Cómo vamos a agarrar el volante? En posición 2 a 10, o sea, como esto con una manecilla, arribita de la mitad, también lo pueden agarrar en la mitad al volante. Otro tip, cuando ustedes vayan en carretera, pueden ir con sus luces cocuyos o luces bajas, cualquiera de las dos sirve. Pero si es, digamos, una carretera con un poquito de neblina,
o está lloviendo o algo así, pueden ir con sus luces bajas más las exploradoras, ¿listo? Y esto les va a ayudar a iluminar y a ser más visibles en la vía. Bueno, mis queridos aprendices, entonces ustedes ya saben, las claves de subir en carretera con muchas curvas, con un carro automático, es, primero que todo, vayan en el modo manual. Entre menor sea el cambio, más torque van a tener para subir, o sea, menos probabilidad de que el carro se les cuelgue. ¿Listo? Los cambios más perfectos son, si hay muchas curvas, segunda. Si ya cuando hay un poquitico de recta, tercera. Ahora, si ya es una autopista, pues, pueden ir subiendo en cuarta si quieren. Si ya es una autopista, si vaya en subida, pero como casi no hay curvas y muchos carriles, pueden subirlo en cuarta. Pero si hay muchas curvas, como en este caso, una carretera muy sinuosa, tienen que subir entre 2 y 3, ¿listo? Modo manual 2 y 3. Pues van con sus manitos sueltas, siempre mirando el lado interno de la curva cuando vayan a dar curva y cuando salgan del carril, miran al fondo. Y en subida impera más que todo el acelerador, ¿listo? Son las tres claves. Para los que quieran tomar refuerzos de conducción conmigo, claro que sí, se están dictando. Vayan a Vicentico Rayal Piso B3 en Instagram, ahí me buscan y me escriben. Bueno, es probable que no le responda a algunos, a otros sí. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues por el tiempo, la verdad, me escribe mucha gente, no les puedo responder a todos. Si a usted yo no le respondí o es una persona que vive en otra ciudad, les ofrezco también mi curso virtual en Patreon. ¿Qué es Patreon? Una plataforma virtual donde uno puede subir videos. Entonces, ahí yo subí mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Entonces está muy chévere, es un curso virtual, unas clases en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Para que vayan y se inscriban, aquí como comentario destacado, ya sea en Facebook o en YouTube, les dejaré el link de mi curso virtual. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!